Hello, good evening. Hello, good evening. Can you hear me? Yes. Good evening, Monica Aquino. How are you doing today? Are you ready to work? Are you ready for the session today? Hello. Are you here? Si me escucha, Mónica. Yeah, okay. Thank you. Thank you. You're welcome. We're going to wait another minute for classmates to arrive or to attend this session, right? Well, I'll be here. One more minute and we will start. Don't go. Okay. Okay, well, we're going to start with the seventh session, virtual session of this model number 7 of generation number 31. Welcome to this seventh session. I will share the agenda that we have to take into account on this at this time today, and we're going to talk about these points. I'm going to share my screen in order for you to watch them, to watch the points. Okay, so now you can see my presentation here, and this is the seventh virtual session agenda. And the first point is to welcome you to the 4 week. So welcome everybody to the 4 week of activities, the last week of module number 7, and I hope you will have a successful week. Yeah, and that's the first point. Let's go to the second point, and it is about, sorry, activities of the week number 3. And let me tell you that I've checked the activities of number 3, of week number 3, activity that was about be a positive thinker, and another activity that was about opening ceremony. And these activities were correctly done by you, and I congratulate you for that. I congratulate you for that. Thank you guys for make a big effort in order to do these activities, right? They were very nice. Some of them not at all, but I think 99% of the activities were correct or were complete. Yeah, and the other 1% was about some kinds of missing things, like you don't use the correct structures in the future tenses, for example, would, present continuous, and going to, and will. You don't, or you didn't complete with the minimum lines of description in the paragraph.
or you didn't send the audios, or you didn't send the correct activity. But I thought that you probably sent the wrong activity, so you got confused, some of you, right? Some of you. But 99% of the activities were completely done and correctly done, right? So we're going to continue with this agenda, right? And the third point is to talk about extensions of time, yeah? And it is about activities that for any reason any of you haven't done the activities of the first, of the second, and of the third week activities, yeah? If it's your case, so you have the opportunity until tomorrow to ask me for an extension of time, yeah? But you have to follow the things that you have on the platform that I said on Tuesday, well, yesterday, and I mentioned it some points. And the first point to follow is, if you haven't done the activities and you want to have an extension of time, you need first to do the activity or the activities, yeah? Once you have them ready to be sent, or you have it to ready to be sent, the activity or activities, ask me or send a message for an extension of time, asking me for an extension of time on the platform in the messenger there, yeah? Ask me for an extension of time. I enter or I access every day, so I will check my emails or my messages that I have in the platform, and of course I will know that you need an extension of time. I will give you the extension of time for the next day to send the activities that you haven't done before, right? And in that way is are the points that you have to follow before you ask me for an extension of time, right? Do the activities, ask me for an extension, you receive the extension, and you are going to be able to send the activity or the activities in that way. There's no other way. And you have until tomorrow at 10 or 11 at night to ask me for an extension of the activities only. Only the activities, because remember, forums, I cannot open the forums from the first, second, and third weeks. I can't, yeah, only for integrative activities. So in that way, you're going to ask for that. And let's move on to the next point, which is videos of the virtual session. I know that most of you guys, you have watched these virtual video sessions, and that's very nice. Why? Because you are doing better activities, you are like improving your knowledge of English while you are watching these virtual session videos, right? So they are very important for you in order to do your activities complete and correct. So don't try to do your activities by yourselves. Well, probably you have knowledge, but I recommend you to watch these virtual video sessions. In there, on those ones, I give you the clues or the keys, the structures to use, and how they are going to be completed. Yeah, so in that way you're going to complete and correct your activity. So it's very important to watch the virtual sessions videos of the weeks. In this case, we have only one activity in this last week, in this 4 week, which is the integrative project, and it talks about your biographies, right? Well, let's move on to the next point, which is the last day of activities. The last day of activities is going to be on Sunday 8. That's the deadline to submit
your activities for this week, of week number four, but you have until tomorrow to ask me for an extension of time, yeah, Thursday, and you will have the opportunity to send your activities on Friday, yeah. And of course, I ask you in the most attentive way to make a big effort and try to finish your integrity project and all your participations in the learning forum and in the my struggle forum to finish those activities on Friday, so the day after tomorrow. Please do that in order to have a free weekend and in order to have a good feedback, because remember, if you send the activities on Sunday night, you won't have or probably won't have the opportunity to receive or to have your feedback, and you are not going to ask me, for example, if I was wrong in your activity. But I consider this, I check your activities, but I am human, I probably commit mistakes. Yeah, but I recommend you to finish all your activities of this week number four on Friday night. Yes, no longer than that. But it's on Saturday, okay, there won't be any problem. But try to finish them on Friday night, please. And well, let's move on to the next point, which talks about activities of week number four. So I'm going to stop sharing my screen in order to share another document with you, right? Well, the next activity or the next point in my agenda is to talk about activities of week number four. And which are the activities that you have to do in week number four? In week number four, we have only one activity, which is the interrogative project, and we have two forums, the learning forum and the integrative forum. Let's talk about the integrative project first, and it talks about my biography, and it says there, meet yourself. This declaration expressed in few words a fundamental pathway of our lives, because if you know yourselves, you will have the certainty what ways to go, what objectives to follow, right? If you meet yourself, is a task that you have in your life. So we have interests, we have values, and these have changed through the time, and people around us make us change, probably, or we as humans are changing constantly. In this project, you will have the opportunity to identify what have you done in your life, what have you achieved in your life. As well as which are the following steps that you have to follow, and what are you going to do in order to get your objectives, your purposes, or your goals. Yeah, it's time to practice your English language in this case, and the purpose of this one, of this project, is to write a self-biography. Speaking and written, in which you have to integrate information about the activities in the present, in the past, and your plans for the future, right? To do this activity, you have to download a document which is called My Biography. I have already downloaded. I will share my screen in order to watch it and let you know what it's going to be about and how you're going to complete this activity. Okay, I will let you know. I will share my screen. Okay,
I'm sharing it, and this is it, right? Proyecto Integrador, my biography. Answer the questions about your past, present, and future. Illustrate each section with a photograph or image representing that stage of your life. Illustrate each section. If you don't have a real photograph, you can include another one from internet that represents that stage of your life. It's not necessary, it's not obligatory to illustrate with a real photograph. Okay? So we're going to answer the questions about your past, present, and future, right? In this part, you're going to paste a picture, yes, of this part, which it talks about your past tense, your past life. And we're going to answer the questions. And we're going to answer the questions in a long way, not in a short way, because we need to practice your writing skills. The first question says, where were you born? The second question says, where did you live? And the third question said, what were you doing? I highlight the tense in yellow, the past tense in yellow color, for example, to answer the first question. In my case, I was born in Ixmiquilpan, Hidalgo on December 14 in 1983. That's a long answer. It's not like, where were you born? In Ixmiquilpan. No. No, don't do that. Don't write that like that, right? You are going to write in a longer way. I was born in Michoacán on February the 2nd in 1999, for example. I was born in Coatzacoalcos, Veracruz on October 19 in 1984, for example. Yeah, longer answers. Then, where did you live? No, where do you live? That's different. Where did you live means that where did you live in the past, and where do you live means that it is in the present. And I'm highlighting here that is that you have to use past simple tense because we have the auxiliary verb did. So where did you live? I lived in a small town called Cardonay. I used to live there in the past. I have lived in a small town called Cardenal in Hidalgo State all of my life. For example, we have to use two different tenses here. Where did you live? I live in a small town called Cardenal. It's in past simple. Or you can answer the sentence, or well, the question, in present perfect tense. We didn't watch this topic, but you can answer like this. I have lived in a small town called Cardenal in Hidalgo State all of my life. Por ejemplo, ¿sale? Puedo decir, I live in a small town called Cardenal, es en pasado. Y si digo, I have lived in a small town called Cardenal in Hidalgo State all of my life, quiere decir que he vivido en ese lugar toda mi vida. ¿Sale? Este es presente perfecto, el que está en color, ¿qué color es? Marrón, café. Y el amarillo está en color amarillo. ¿Ok? De las dos formas podemos contestar. There won't be any problem. Okay, so then, what were you doing before starting prep and linear set? Were doing. What tense is that? ¿Qué tiempo es ese? Pues es un past continuous. ¿Qué estábamos haciendo antes de empezar prep and linear set? Before I started a simple prep and linear set, I was working in an elementary school. In my case, for example. Antes de comenzar o de que yo comencé prep en línea C, yo estaba trabajando en una primaria. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? These are only pure examples in this case. But you have to use the correct structure. In this case, past continuous tense to answer this question. Yeah? Well, this is my past, and let's continue with my past. My achievements, mis logros. Obviamente, si voy a hablar de mis logros, voy a hablar en qué tiempo, en pasado, presente o futuro. En pasado, ¿ok? Lo que ya hice. Vamos a pegar una imagen o unas imágenes aquí que representen esa parte de nuestra vida, o voy a pegar
Voy a sacarles una foto a mis fotos reales y las voy a pegar aquí como imágenes. Well, the first question is, what were the three most important achievements in your life? ¿Cuáles fueron? Pas simple. My three most important achievements in my life were, the first one, I finished my degree. Pasado simple, right? Lo voy a poner en amarillo para que no nos confundamos, ¿sale? Pas simple. Yellow color. I became a father. That's my second achievement. And my third, I bought a car. I bought a car. El primero, terminé mi carrera. Segundo, me convertí en papá, me hice papá. Y el tercero, compré un carro. Yeah, those are my three most important achievements in my life. It's just an example, okay? They are just examples. Then, write about an experience in which you have overcome some difficulty. Una experiencia en la cual ustedes hayan sobresalido o hayan, ¿cómo se dice? Superado una dificultad o alguna dificultad. I know you have had many difficulties in your life, as well as me, but only one, yeah? For example, an experience in which I have overcome some difficulty was when I was 15 years old. My parents went to the United States, so I had to live with my grandma, so she took care of me and my siblings. That was a big difficulty for me, yeah? Una experiencia difícil que hemos vivido, pero que la hemos superado. Dice aquí que cuando tenía yo 15 años, mis papás se fueron a Estados Unidos y me tuve que quedar a vivir con mi abuelita. Ella pues cuidó o ha estado cuidando desde entonces de nosotros, de mí y de mis hermanos. Yeah, it's just an example. Yeah, it is just an example. But you can write something like this. And I highlight verbs in past like was, went, had, and took. Ay, el panadero con el pan. Ahorita que pase le seguimos, ¿sale? Como les comentaba, pues vamos a poner aquí alguna dificultad que hayamos tenido y la cual hayamos superado, right? Esa es la segunda pregunta de la segunda parte. Luego, dice aquí, my present and what I want to accomplish. My present, mi presente. Entonces vamos a hablar de presente simple. Puede ser presente simple o presente continuo, in this case. For example, and you have to paste a picture here. Yeah, over here. Once again, a real picture or an image. But it is important to paste the picture, right? If you don't have pictures or images, of course your grade is going to be lower. Then it says, describe your school and work routine. Vamos a describir nuestra rutina de la escuela y de nuestro trabajo, dice aquí. School and work. ¿Sale? Vamos a subrayarlo aquí para que. Y voy a poner esto en negrita y lo voy a poner en grande porque dice escuela y trabajo, no escuela o trabajo, ¿sale? Both, two routines. Perhaps after you work, after your day, your working day, you have school. Yeah? What's your school? Prepa en línea CEP is your school. So how much time you spend doing your activities, how much time at night, in the morning, or in the afternoon you have for studying, for example. In this case, I need you to write something like this. Specific times, specific things that you do in the morning, in the afternoons, and at night. Since you get up until you sleep on your bed, right? For example, I get up at 7 in the morning, then I take a shower. After I have breakfast and I prepare myself to go to work. I usually take transportation at 8:45 every day and I get off my job at 9:45, right?
And I highlight verbs in present simple because routines talks about present simple, or present simple talks about routines in this case, sorry, right? Vamos a escribir nuestra rutina y la rutina habla en presente. Las rutinas que hacemos nos hablan de que estamos utilizando un presente simple, ¿sale? Y aquí pusimos verbos en color azul, resaltándolos, pues que están en presente simple, ¿sale? Esta es, por ejemplo, la rutina de mi trabajo. Ustedes le van a agregar acá abajito la rutina de la escuela. ¿Cuánto tiempo se tardan, por ejemplo? Bueno, no se tardan, sino cuánto tiempo dedican a estudiar en prepa en línea, a qué hora se conectan, en la mañana, en la tarde o en la noche, a qué hora hacen sus actividades, cómo las hacen, cómo tratan de hacerlas, si tienen sesiones virtuales con su servidor, con su ADD, con su SAME, con su tutor, etcétera, ¿sale? Entonces aquí yo puse horas y puse algunas cosas que hago en la mañana y algunas que hago en la tarde, ¿ok? Sí, Mónica, la escuchamos. Con respecto a ahí donde, bueno, no recuerdo en qué módulo fue, igual así como una actividad a que teníamos que poner todo lo que hacíamos las 24 horas, es casi igual, ¿no? Sí, o sea, casi. No me acuerdo que más tuvimos un módulo en el que de tal hora a tal hora, ya sea esto, ya sea el otro. Me sí. Suena mucho a que va a ser de igual manera, pero obviamente pues en el segundo idioma. Claro, sí, fue el módulo pasado, Mónica, en el módulo número 6, que igual es de inglés. Por lo regular estas actividades se solicitan cuando estamos trabajando el presente simple. Ajá. Y sí me enviaron por ahí alguna actividad errónea con esa información precisamente. Ajá. Entonces, sí vamos a requerir, tal vez no las 24 horas, porque tal vez trabajemos de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces, durante ese lapso puedo decir que de 9 a 5 de la tarde me voy a mi trabajo. ¿Pero a qué horas cómo? Ah, bueno, de 9 a 1 estoy trabajando, tomamos un break de 1 a 2 o de 1 a 3 y luego de 3 a 5 continúo y salgo de mi trabajo. Ajá. Tal vez sea todos los días la misma rutina, claro, lo pueden poner. Y, por ejemplo, ese es de su trabajo, pero también solicitamos aquí que sea de la escuela, ¿ok? ¿Hay algún detalle si utilizamos información del módulo pasado? Pues si sigue siendo la misma, yo creo que no va a haber ningún detalle. Si cambiaron de trabajito o cambiaron su rutina, por así decirlo, pues podemos complementarla. Okay, no, o sea, si es la misma, adelante, ¿no? Pero si hubo una modificación, pues obviamente cambia la información, ¿no? Claro, claro. Podemos agregar o podemos quitar información. Ajá. Perfecto. Ok, María Cristina Rangel, ¿la escuchamos? Buenas noches, profesor. Hello. Disculpe, compañeros. Disculpe, ¿sería nada más la rutina que hacemos un día o toda la semana? Pues por lo regular, si decimos rutina, pues es que lo hacemos toda la semana. Ah, ajá. Okay. Sí, con tal vez nosotros que trabajamos. Decimos, entro a mi trabajo desde las 7 y hasta las 5, y eso hago todos los días. Bueno, también lo pueden especificar, de las 7 a las 5 de la tarde trabajo todos los días, pero en ese lapso del trabajo, pues, a qué hora llego, qué transporte uso, me voy caminando, a qué hora tengo mi break, a qué hora como, o llego a mi casa a comer, a qué hora me duermo, porque no me duermo en mi trabajo, por ejemplo, ¿verdad? Ajá, entonces vamos a darle un poquito más de información en esta parte, ¿sale? No requiero que hagan un párrafo de 1000 hojas, sino que sea claro, preciso y conciso, ¿ok? Ok, bueno, pues vamos a continuar, ¿sale? The second question is, what do you do in your free time? ¿Qué es lo que hacemos en nuestro tiempo libre? For example, in my free time, I usually practice any sport with my family.
For example, soccer, or play basketball, or run, or watch a movie, a horror movie, a romantic movie, etc. Or listen to music in English or Spanish, or listen to banda music, or listen to cumbias music, I don't know. Or hang out with friends to go to the park, to go for a walk, to have some meals or some lunch, for example. ¿Qué hacemos usualmente? O siempre, ¿qué hacemos en nuestro tiempo libre? O algunas veces. Aquí podemos utilizar, por ejemplo, usually, que es una expresión, es un adverbio de frecuencia. Podemos utilizar siempre, always. We can use never. Never no. No podemos utilizar never porque estamos diciendo qué es lo que hago, qué es lo que no hago, ¿verdad? Ok, puedo utilizar usually, often, sometimes, or always. Ok. Y aquí ponemos unas pequeñas frasecitas para completar esa parte, esa pregunta. Luego, what new skills or challenges are you trying to overcome? ¿Nuevas habilidades o nuevos retos que estamos tratando de superar, por ejemplo? ¿Sale? En color rojo yo puse o yo resalté lo que es el presente continuo porque mi pregunta dice are trying. Entonces es presente continuo. Eso quiere decir que lo estoy haciendo en el momento. En este momento yo estoy tratando de superar mi enojo, por ejemplo. I'm trying to overcome my anger. Porque soy muy enojón. Entonces, pues estoy tratando de calmarme, de respirar, de pensar. For example. Ya, for example. Entonces vamos a utilizar present continuous to answer this question. Sí, Mónica, aquí no, nuevamente la escuchamos. Sí, las respuestas tienen, se me fue la palabra, o sea, ¿cómo lo explico? O sea, como una extensión de cuántos párrafos o no importa, No, o no tienen alguna un límite, extensión, pues. un límite de líneas. No tienen Ajá, un ándale, límite de exacto. líneas. Pero sí tratando de utilizar respuestas largas y la estructura gramatical correctamente. Okay. Okay. En ese momento de la escritura gramatical, en algunas actividades que me calificaban algunos mensajes, salía bien, no está mal. El detalle es que como el Word lo detecta, a veces me marca ahí que el error que lleva coma y eso, de a veces eso se me dificulta porque no sé si en el inglés realmente eso lleve coma o no, pero como me lo marca el Word, el autocorrector, pues yo le doy según pues para modificarlo y que quede bien. Claro, sí, si tenemos nuestro teclado, por ejemplo, en idioma inglés, pues sí nos va a poner el autocorrector. Si lo tenemos en español, también nos va a poner el autocorrector porque estamos completando en inglés. Entonces, español, inglés revuelto, pues nos la puede poner todo mal, nos la marca ahí como en color rojito, ¿sale? Pero sí, podemos utilizar el autocorrector, no hay problema. Es para darnos una idea un poquito más amplia de que algo estamos por ahí haciendo mal. O bien analizar esa parte, porque muchas veces en algunas actividades he notado que tenemos errores de, no tal vez de ortografía, pero cuando estamos escribiendo en el teclado, tecleamos una tecla, una letra pues que no queríamos teclear y así se va nuestro trabajo. Y tal vez no nos damos cuenta, pero cuando nos marca esos errorcitos, pues ya me doy cuenta. Ah, sí, le puse una L, una E, una S, cualquier letra de más. O le puse. Ahora sí que, pues, es que no sé, el inglés es algo que siempre me ha gustado, de hecho, a veces, pues, tengo un poco de conocimiento, solo que no sé de, si el inglés sea como, ahora sí, como en español, que es muy pausado, yo creo que, y porque, pues, el curso ahora sí, fue entrevistas y cosas ahí en así, es como que muy fluido el inglés, o sea, no hay como pausas, como en el español que coma, porque sí. El inglés como que si vas a decir algo es corrido. Okay, claro, sí. De la misma forma es en el español. Vamos a, por ejemplo, a leer un enunciado. Por ejemplo, ¿no? In this moment of my life, I'm having difficulties with my wife. No voy a decir in this moment of my life. No. Vamos a leer de corrido hasta donde hay un punto o una coma. Ah, ¿Sale? okay. Ah, perfecto, perfecto. Para que se vea más fluido, para que se escuche más fluido.
Por ahí en sus audios algunos, bueno, le estamos echando muchas ganas y estamos haciendo buenos audios, pero aún nos falta un poquito más de práctica. Sí, mejorar bastante. Okay, hasta ahí comprendido. Bueno, la siguiente pregunta dice, write about any difficulties in this moment of your life. Y otra vez vamos a utilizar present continuous. ¿Por qué? Porque dice in this moment. ¿Sale? Vamos a utilizar present continuous porque dice in this moment. En este momento de su vida, qué dificultades están pasando? Y por ejemplo, yo le puse aquí, por ejemplo, dice, in this moment of my life, I'm having difficulties with my wife because there are many things we don't agree with. Tenía dificultades con mi esposa porque en muchas cosas no estamos de acuerdo. Ella dice blanco, yo digo negro, ella dice no, yo digo sí, etcétera. Ya ven cómo son las chicas, ¿no? Que todo siempre quieren tener razón. No es cierto, no es cierto, pero es la verdad. No, no es cierto, chico. Solamente es un ejemplo. Y vamos a utilizar. Aquí yo utilicé present continuous y también utilicé present simple. Don't agree, we don't agree with. Y aquí le podemos echar un poquito más de escritura, de información, completando, pues obviamente, un poquito más la idea. ¿Sale? Bien, la siguiente pregunta dice: What are you doing to overcome those difficulties? Are you doing, once again, present continuous? I'm trying to be more patient, I'm trying to comprehend and understand here. Estoy tratando de ser más paciente y tratando de comprender y entenderla. Bueno, aunque dice el dicho, no hay que comprenderlas, solamente amarlas, ¿no? En este caso, pues, vamos a poner aquí qué estamos haciendo para tratar de superar esa dificultad que están teniendo. Ya sabemos que, pues, no es bueno estar recordando a cada rato nuestras dificultades que estamos teniendo, pero tal vez sí sea muy bueno compartirlas porque sacamos todo lo que tenemos. Y pues esta es una forma. ¿Ok? Present continuous and present simple. My present and what I want to accomplish. ¿Ok? En esta segunda parte de mi proyecto integrador. Luego sigue la tercera parte que dice My future and my goals and plans. Futuro, metas y mis planes. Nuevamente vamos a pegar una imagen que represente eso que vamos aquí a contestar. Pero antes de pasar a este último punto, vamos a terminar la sesión porque ya nos queda 1 minuto con 32 segundos. La voy a terminar, pero volvemos a entrar, por favor, para terminar nuestra sesión. Ok, voy a dejar de compartir un momento. Voy a terminar mi sesión. Se vuelven a conectar, por favor, para que continuemos y demos avancemos con nuestra agenda y podamos terminar nuestra sesión. Entonces termino y los espero en un ratito. No se tarden, por favor, chicos. Aquí seguimos. Ok, vamos a esperar a que se unan los alumnos que están en la sesión. Ya tenemos aquí a uno, vamos a permitirle el acceso. No, está mal. Está mal decir I was leave. Incorrect. I was leave is incorrect. Porque ocupo was u ocupo leave. Bueno, pero en este caso no está correcto porque la estructura no va de acuerdo a. Si quisiera poner viví en Michoacán, por ejemplo, le puedo poner I lived in Michoacán, por ejemplo, así. I was no. El was sí lo puedo ocupar, pero sin un verbo que le siga delante de él. ¿Ok? Al menos I was born, ¿no? Ese sí está bien. I was born.
I was born in Culiacán, por ejemplo. Ajá. I was born in. Ajá. I was born in Culiacán. Esa sí se puede utilizar así porque dice nací en Culiacán. ¿Sale? Solamente es la única. Ok. Ok, pues vamos a continuar con nuestra sesión. Here we go. Vamos a compartir la pantallita nuevamente y vamos a terminar nuestra sesión. Ok. Well, we have here my future, my goals, and plans. Paste a picture here. Remember that it's very important to paste a picture or an image, a real image or an image you get from internet. Okay. The first question says, what are your plans after completing prepa en línea CEP? Plans. Recuerden que ahí vimos cuatro tiempos para hablar en futuro la semana pasada. El primero que era would like to. El segundo que era present continuous. El would like to es para cosas que les gustaría hacer, ¿vale? A futuro, por ejemplo. El present continuous con fechas específicas. Ajá, estoy comenzando a estudiar el viernes a las 3 de la tarde, por ejemplo. Ajá, I'm starting my studies on Friday, 1 p.m. o'clock. Luego, going to, este going to, que lo voy a utilizar para hablar de planes. Ajá. Y el will para hablar acerca de un futuro incierto, que es 50% que sucedan y 50% que no sucedan. No estamos seguros a largo plazo. ¿Ok? Entonces, what are your plans after completing prep en línea CEP? For example, I'm going to study a master degree. Ese es mi plan. Estudiar una maestría. Voy a estudiar una maestría. Ese es mi plan, pero solamente Dios sabe. Sale uno pone y Dios dispone, ¿no? Por ejemplo. Pero si sí es necesario que completemos este enunciado de forma larga y con la estructura gramatical solicitada, la que yo aquí estoy resaltando en color moradito. ¿Ok? Luego dice la siguiente pregunta. Would you like to study for a degree? ¿Les gustaría estudiar una carrera? Y bueno, pues aquí vamos a contestar, yes, I would like, no, I wouldn't like. Por ejemplo, yes, I would like, or not, I wouldn't like. ¿Sale? Esa es mi respuesta que voy a poner. Which one? Aquí en estas son tres preguntas, ¿eh? Would you like to study for a degree? Which one? I would like to study English language teaching, for example. Number three, which university? I would like to study at UAEH in Hidalgo State, for example. Sí, me gustaría estudiar enseñanza de la lengua inglesa as your virtual advisor and I would like to study at UAEH in Hidalgo State. Me gustaría estudiar en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, por ejemplo, ¿no? Entonces, en verde yo resalté la estructura gramatical a utilizar que es would like to. ¿Ok? En la siguiente pregunta también vamos a utilizar would like to y dice, what would you like to work on? ¿En qué les gustaría trabajar? I would like to work as a manager of a company. Me gustaría trabajar como el mero jefe de una compañía, por ejemplo. ¿Sale? What's your greatest goal? The next question. Vamos a contestar con respuestas largas. My greatest goal is to have a doctorate. Mi objetivo más grande es tener un doctorado, dice aquí, por ejemplo. No nada más voy a contestar. To have a doctorate o have a doctorate. No. My greatest goal is to have a doctorate. De esta manera estamos practicando un poquito más pues nuestra escritura, nuestras habilidades de escritura en la lengua inglesa. ¿Ok? Then, what challenges will you have to face to achieve your goal? Will you have? Entonces, si estamos utilizando will, mi respuesta va a ser con will. I will have to study the master first, then I will have to apply for it. Estudiaré primero la maestría y luego tendré que aplicar o solicitar un doctorado. ¿Sale?
Esas son las respuestas que yo puse como ejemplo. Espero que a ustedes les sirvan de mucho y vean qué estructuras gramaticales estamos compartiendo, estamos utilizando en cada una de las preguntas y en cada una de las partes que estamos completando en nuestro proyecto integrador. ¿Ok? Then, terminamos nuestras preguntas de nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. ¿Ok? Luego dice aquí, write half page reflection on what you learned during modules, mi mundo en otra lengua, and my life in another language, and how they contributed to your formation. Half page of reflection. Media hoja de reflexión. ¿Qué quiere decir? Pues más o menos una media hoja nos dan alrededor de 12, 14 líneas. Ajá, en Arial 12, obviamente. Una línea completa es desde aquí hasta acá. ¿Sale? Esa es una línea completa. Todo lo que estoy subrayando. Lo que estoy subrayando, perdón. Una línea completa es lo de abajo. ¿Sale? Que nada más la dejan a un cuarto, a la mitad o a tres cuartos, pero nunca llegan a a poner otra línea completa, ¿sale? Y si no logran poner otra línea completa, pues en sus actividades anteriores les he bajado calificación por ello y en su retroalimentación les he especificado. Hiciste un párrafo de cuatro líneas, de tres líneas, de dos, de no sé, de una, ¿sale? Si me ponen así 11 líneas aquí, más este pedacito, voy a contar 11, ¿sale? Si me ponen 11 líneas más un pedacito hasta acá casi al final, les voy a contar 11 líneas, ¿sale? Entonces aquí el detalle es poner o escribir una reflexión de media página, media hoja de un documento de Word. Y esa media hoja, perdón, la vamos a completar con Arial 12. Arial 12 vamos a ocupar. Nos va a dar entre 12 y 14 líneas. Si ponen una hoja completa, excelentísimo. Si ponen dos, excelentísimo más. Ajá, pero lo mínimo que deben escribir son 12 líneas. Arial 12, ¿ok? Una reflexión de media cuartilla sobre lo que aprendieron durante los módulos. Mi mundo en otra lengua y mi vida en otra lengua y cómo han contribuido en su formación. Ok, eso es lo que vamos a escribir de reflexión. Y bueno, pues vamos en la última parte de nuestro proyecto integrador, vamos a grabar las preguntas y las respuestas de su biografía, así como su reflexión. O sea, todo. Ajá, todo lo del proyecto integrador es lo que voy a grabar. ¿Sale? En un audio. Y bueno, pues vamos a compartir ese link en este espacio. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, alguna pregunta respecto a esta actividad del proyecto integrador. Mi duda solo iba a hacer la extensión de los minutos, pero ya me di cuenta que esto es el proyectador, así que se va a llevar más tiempo. Se va a llevar un poquito más de tiempo, sí. Pero aquí nos pide que hagamos 2 minutos como máximo. Pero bueno, vamos a ser un poquito flexibles y vamos a ponerles, no sé, 2 minutos y medio, 3 máximo, para grabar su audio. ¿Sale? Si pueden hacer menos, excelente. Si no, pues máximo 3 minutos. ¿Vale? Sí, Víctor. Que, o sea, que pase de dos, pero que no exceda de tres. O sea, hay Exacto. un límite ahí. Ah, si lo hacen en 1 minuto y medio, estaría súper. Ah, ¿Ok? ok. Sí, Víctor, lo escuchamos. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. Tengo una duda allí en Good dónde night. está para la reflexión, todo eso, el inciso B. Ajá. Lo vamos, bueno, la media cuartilla es en inglés o en español. Es que no dice allí que de qué forma lo vamos a escribir. Ok, sí, no dice en qué
idioma la vamos a escribir. Bueno, vamos a escribirlo, como nuestro módulo es de inglés, pues lo vamos a escribir en inglés. ¿Ok? Ok. Perfecto. Sí. Gracias. Para servirle, Víctor. Ok, bueno, pues esa es la actividad del proyecto integrador, chicos. Vamos a la siguiente actividad, que es el foro de integración y el Learning Forum. El foro de integración, pues, trata de que vamos a compartir cuatro participaciones. En la primera de ellas vamos a comentar acerca de una situación en el pasado en la que ustedes tuvieron dificultades. Ya sabemos que hemos tenido varias, pero vamos a elegir una y vamos a hablar de ella. ¿Cuál fue la dificultad? ¿Cómo viven ahora que ya la han superado? ¿Y qué propósito tiene hacia el futuro con respecto a ella? Ahí nos ponen un ejemplo que dice: When I was 7 years old, I remember I was so scared of darkness. Now I enjoy rainy days when the power is off and I can enjoy the silence. I will teach my children not to fear of the darkness. Ajá. Son dificultades tal vez no muy, ¿cómo se dice? Una dificultad no muy grande que pudieron superar, ¿sale? Por ejemplo, esta de miedo a la oscuridad, por ahí ya he leído algunos. Miedo a los payasos, que el miedo a la lluvia, miedo a las bicicletas, no sé, algún tipo de miedo o alguna dificultad. El superar tal vez alguna pérdida familiar, que terminaron con el novio en la secundaria, que se rompieron un huesito del pie o de la mano, que se cayeron del árbol, no sé, alguna dificultad han tenido y la superaron, y cómo es que van a y algún propósito tuvo esa dificultad hacia el futuro, relacionado con su dificultad. En la segunda aportación o segunda participación vamos a escribir tres preguntas a un compañero. Obviamente esas preguntas van a ser relacionadas a la dificultad que él o ella tuvo. Obviamente vamos a leer qué dificultad fue y sobre ella vamos a escribirle tres preguntas. O sea, vamos a indagar un poquito más, vamos a echar chisme. Ajá, vamos, porque nos queremos enterar de toda la verdad, ¿no? De a ver quién fue ese chico que te cambió por otra chica, o quién fue la chica que te cambió por otro chico, etcétera, ¿sale? Entonces vamos a indagar más, vamos a hacerle tres preguntas a nuestros compañeros, obviamente utilizando las reglas de comunicación virtual, de etiqueta, siendo bien respetuosos en ese aspecto, ¿sale? En la tercera aportación vamos a responder a las preguntas que algún compañero nos hizo. Vamos a contestar las tres preguntas, y si en algún momento llega el sábado en la noche y no tengo preguntas que algún compañero me hizo a mí, bueno, pues voy a hacer como si alguien me hubiera preguntado, y voy a dar más información acerca de la dificultad que pasé. Tal vez no lo dije muy mucho en la primera, porque nada más dije, pues le tenía miedo a la oscuridad, y ahora disfruto los días de lluvia, y cuando la luz se va, disfruto el silencio. Y voy a enseñarles a mis hijos a no tener miedo a la oscuridad. Pero, ¿por qué le tenían miedo a la oscuridad? Ajá. Tal vez, no sé, alguna situación, se imaginaban monstruos cuando eran chicos, o que alguna persona iba a entrar a su casa. No sé, vamos a dar más detalles sobre esa dificultad. Sí. En algún momento no tenemos preguntas para contestar. Ajá, nos vamos a regresar al punto número 1, 2 y vamos a dar más información, ¿sale? Para completar el punto número 3. En el punto número 4 y último, o su última aportación, vamos a escribir una conclusión acerca de lo que aprendimos en este foro. Ajá, por ejemplo, dice: In this forum, I learned from my classmates some strategies to overcome different situations. There are good ideas. For example, Tania said about how to overcome the fear of riding a bike. For example, vamos a hacer una conclusión, pues, de lo que fue, lo que sintieron en este foro, recordar cosas del pasado y ponerlas en práctica ya superadas en este momento.
cómo nos sentimos, etcétera. Ajá, entonces vamos a hacer 4 participaciones, 3 de ellas sobre nuestras dificultades, vamos a contestar preguntas, vamos a hacer preguntas y en la última una conclusión. ¿Ok? Recuerden que este foro sí se evalúa y hay que participar de manera constante durante la semana. Sí, por ahí vi una manita levantada. Sí, si varias preguntas, nadie nos preguntaba, era respondernos a nosotros mismos y continuar extendiendo el tema de nuestros miedos. Esa claro. Era la duda que yo tenía. Ajá. Exacto. Sí, ya la contestamos. ¿Cómo respondernos a nosotros mismos? Exactamente, sí, vamos a dar un poquito más de información acerca de esa dificultad. Es seguir sobre el tema, ¿no? Claro, es seguir sobre el tema. Incluso yo les puse en el mensaje que les dejé el día de ayer cómo iban a hacer sus participaciones y cómo iban a participar si alguien no les hacía preguntas. Ajá. Aquí les. Sí, de hecho, me percaté que igual usted nos hizo unas preguntas. Bueno, en mi caso vi una pregunta, eso igual la tenemos que contestar, es tomar en cuenta. Claro, yo lo hago para interactuar con ustedes en el foro. Para que ustedes participen más, por si en este caso no les hacen alguna pregunta, pues me pueden a mí decir o escribir ahí en el chat, pues cuál fue o responder mi pregunta que yo les hago, ¿sale? Okay. Ajá, aquí en esta participación número 3, aquí les hago hincapié donde dice si nadie les pregunta, vamos a continuar participando como en el punto número 2. Ajá, o vamos a hacer más preguntas a otro compañero, o vamos a dar más información como el punto número 1. No lo puse aquí como el punto número 1, pero ahorita les estoy diciendo. Ajá, vamos a hacer otras preguntas a otro compañero y vamos a dar más información así como el punto número 1, ¿sale? Es lo que vamos a hacer si nadie nos pregunta. Espero que sí tengamos por lo menos una pregunta, sí, ¿ok? Y bueno, ya para terminar, en el foro Aprendiendo, Learning Forum, dice aquí que vamos a identificar qué aprendimos, qué es lo que nos gustaría seguir aprendiendo, y vamos a contestar la pregunta detonadora, que es, ¿ha cambiado con respecto a lo que pensabas antes de estudiar tu bachillerato? En el contexto de que vamos a comentar con nuestros compañeros, las habilidades de escritura, lectura, comprensión auditiva y comunicación oral en inglés que han desarrollado durante el módulo anterior y durante este módulo, y vamos a compartir nuestra opinión acerca de la utilidad de una segunda lengua. ¿Ha cambiado con respecto a lo que pensabas antes de estudiar su bachillerato? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Vamos a dar pues las razones por qué ha cambiado, ¿sale? El Learning Forum no se evalúa, sin embargo, recuerden que tiene una ponderación al final de su calificación. Entonces es importante que participen también. Pues como último punto de nuestra agenda de hoy es comentarios o preguntas respecto a las actividades de la semana. Si tienen alguna, es momento. Y si no, pues vamos a despedirnos. ¿Ok? María Cristina, Víctor, Mónica, ¿tienen alguna pregunta todavía? Todo claro, muy bien. Muy bien. No, profesor, como no. Excelente, excelente, chicos. Pues esta sesión está siendo grabada. Recuerden que más tarde les comparto el link para que ustedes puedan verla nuevamente las veces que sean necesarias, o los demás compañeros que no estuvieron en la sesión puedan visualizarla un poquito más tarde, sino mañana. Pero es muy importante que la vean. Ya ven por qué es importante, pues porque aquí digo qué estructuras gramaticales, cómo le voy a hacer, qué es lo que voy a agregar, cómo lo voy a agregar, etcétera. Y pues ahí está, ya quedó la sesión. Mañana tenemos nuestra segunda sesión, ya la última de este módulo. Ajá. Y si ustedes, chicos que están ahorita presentes, María, Víctor y Mónica, ya no se conectan, pues no hay problema, me despido de ustedes. Fue un enorme placer, un enorme gusto haber trabajado este mes con ustedes. Espero que
hayan reforzado sus conocimientos y hayan aprendido un poquito más acerca de lo que fue este módulo número 7. Muchísimas gracias por atender a las sesiones virtuales, por verlas, por participar. Les deseo un enorme éxito, tanto a los que están conectados como a los que no se conectan. Les deseo lo mejor y espero verlos en las listas de que ya terminaron su prepa y obviamente pues espero que no quede aquí solamente, sino que sigan su camino en el estudio, una licenciatura, una maestría, porque pues ese es el objetivo. Creo que todos y cada uno de ustedes tienen en mente, tienen un plan a futuro para ofrecer algo mejor, para tener un mejor estilo de vida. Hay que estudiar. ¿Ok? Chicos, un gustazo. Les mando muchos saludos desde la bella capital del estado de Hidalgo, desde Pachuca de Soto. Cuídense mucho todavía. Sí, Mónica, Thank te you so much. escuchamos. Good night, Good night. everyone. See you later. See you. Have a nice night. If you Again. have any question tomorrow, you can enter to you can access to the session at 6:10 p.m. Or if you have any question after that, send me a message on the platform, please. So guys, thank you so much. Have a wonderful See you night and later. have a See you wonderful soon. weekend. Bye bye. Take Bye. care.